Muy buenas a todos, chicos adictos. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo uno de esos efectos fáciles, rápidos, económicos. O sea, si estáis buscando un efecto decorativo que sea eso, que sea fácil de dar, pues aquí lo tenéis, la Duca de Venecia. Esto es una veladura, una aguada, una esfumatura, ¿no? Tienen muchísimos nombres este tipo de efectos. En Oikos lo que tienen para interiores es la Duca de Venecia, con una amplísima gama de colores, y hace un efecto transparencia, hace un efecto de claroscuro, y que es muy simple de trabajar, porque sabéis que yo lo trabajo con una esponja, pues se puede trabajar también con muchísimas herramientas. Aquí lo que os voy a aconsejar siempre primero es el fondo, antes de trabajar este tipo de productos, para que no nos tire rápido, para que no se nos seque. Que para trabajarlo cómodamente tenemos que trabajarlo sobre un soporte que no absorba, que sea una pintura muy muy lavable. Yo en este caso he utilizado pues la super pintura que tiene Oikos, que es el Ultra Satin, que es una pintura que es muy muy lavable. En todo caso, aquí arriba os pongo el enlace del vídeo para que veáis la aplicación de esta super pintura, de esta pintura tan lavable que tiene Oikos. Y una vez que hemos aplicado el Ultra Satin, ya nos ponemos a trabajar con el Duca de Venecia. Esto vais a ver que es muy fácil, muy sencillo, con una esponja, pero vamos a trabajarlo dos manos. Yo al menos siempre aconsejo dos manos, porque a una mano no me acaba nunca de gustar, se ve demasiado los empalmes, claros oscuros, muy irregular. Para que me quede más cerrada, más cubierto, más bonito, a mí me gusta trabajarlo al menos a dos manos. O también diferentes colores. También aquí el fondo es blanco, pero si le queréis poner un color de otro color y luego darle dos colores más de veladura, aquí ya depende de la imaginación y de la creatividad que tengáis a la hora de ir con combinando los colores tanto del fondo como los siguientes colores de la veladura. Pero bueno, yo en este caso he dado dos manos del mismo color para que me quede más bonito. Lo vamos a ver después de la intro. Vamos a empezar con la aplicación. La herramienta podemos utilizar desde una brocha a una esponja, a un trapo. Hasta yo he visto en obras que lo han hecho con escobas. O sea, cualquier cosa que haga un efecto decorativo con una veladura ya nos podrá ir muy bien. Yo voy a utilizar esta esponja, ¿no? Una esponja que Oikos vende como herramienta. Lo que hago yo es que la corto por la mitad, porque yo esta la veo muy grande, y lo que hago luego es cortar un poco, quitar esos cantos tan rectos, al menos las puntas, para que me quede un acabado un poquito más redondeado, para que luego el efecto de la veladura pues me quede mejor. Ya tenemos la esponja ya preparada, más redondita, y ahora vamos a, bueno, primero humedecemos la esponja con agua, la escurrimos bien para que tenga un poco de humedad, para que sea más flexible, que no sea muy rígida, y ahora ya vamos a coger la veladura y vamos a hacer el efecto decorativo en la pared. Recordar, siempre un fondo que no absorba. Aquí tenemos el Ultra Satin en blanco, ya una vez seco. Ahora vamos a coger la Duca de Venecia con una brocha. Lo que voy a hacer yo, primero siempre empezamos de una esquina e iremos avanzando toda la pared, iremos haciendo parte arriba, parte abajo, no hacer nunca ningún corte recto en medio de la pared, porque si no, lógicamente se nos vería. Siempre es, mojamos un poco y con la esponja lo vamos distribuyendo. Hacemos un efecto un poco difuminado, como veis, que no se nos marque mucho la marca de la esponja. Y bueno, ahora vamos a ir avanzando abajo y luego iremos aquí arriba.
Ya hemos terminado de aplicar esta primera mano. Habéis visto que es una mano muy rápida, muy fácil. Hemos gastado también muy poco producto. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que se seque. Es unas 6 horas para darle una segunda mano. Porque como os he dicho yo al principio, una mano a mí no me acaba de gustar. Porque bueno, se ve, y más cuando son colores tan oscuros sobre el fondo tan blanco, pues se nos ve un poquito esas tendencias, esos empalmes, esas juntas. También sitios más cargados que otro. A mí realmente no me gusta. A mí me gusta darle dos manos siempre a la veladura para que me quede más cerrada, para disimular más todas estas imperfecciones y me hace un efecto que para mí es más bonito. O sea, vamos a dejar que se seque, recordar, 6-8 horas, cuanto más tiempo deje secar, mucho mejor, para darle la segunda mano de la Duca de Venecia. Ya se nos ha secado esta primera mano de la Duca de Venecia, de esta veladora de Oikos. Ahora vamos a darle la segunda de la misma manera. Una cosa que se me ha olvidado deciros es la dilución. Vamos a diluir la Duca de Venecia, esta veladora, entre un 10-15% con agua, diluirlo con agua. Y vamos a extenderlo de la misma forma. Vamos a mancharlo, vamos a aplicarlo con la brocha y con la esponja lo iremos distribuyendo e iremos haciendo ese efecto decorativo. Y vais a ver que con esta segunda mano va a quedar un efecto más cerrado, más oscuro. Vamos a disimular ya esas juntas, esos empalmes, esos claros oscuros, y la forma de trabajarlo será lo mismo que habéis visto en la primera mano, es extenderlo e ir avanzando en toda la pared seguida, de arriba abajo, e ir siguiendo que no se nos vea ninguna junta, ningún empalme recto en medio de la pared. Lo preparamos todo y vamos a darle esta segunda mano. Y ya tenemos hecho esta segunda mano. Vamos a dejar que se seque para ver cómo nos ha quedado. Ya se nos ha secado esta veladura, veis el efecto que hace, un efecto veladura, un efecto sfumatura que dicen los italianos, un acabado claro oscuro con esos efectos como si fuese una nube, una pared envejecida, una pared desgastada, que es un efecto que es muy bonito. Y luego os he dicho al principio que es muy fácil, muy rápido de hacer. Habéis visto que con nada se hace muy rápido. Y luego también el rendimiento. Con un litro hacemos unos 12-14 metros cuadrados por mano. Si hemos aplicado aquí dos manos, pues yo calcularía unos 8-9 metros cuadrados por litro de producto. O sea, es un producto que rinde mucho y es muy económico porque se gasta poco material. Es un producto que vamos a disimular también mucho las imperfecciones que tenga la pared. Si la pared tiene irregularidades, imperfecciones, pues es un producto como tiene este efecto claro oscuro, pues nos lo va a disimular. También en Oikos tenemos tres tipos de veladura. La que hemos visto hoy, que es esta veladura para interiores, acrílica, que es la Duca de Venecia. Luego hay otra que es para exterior, a base de resina siloxánica, que es espectacular, que es el Beldecor. Que si tenéis que hacer una fachada y queréis hacer un efecto similar, pues os lo recomiendo. Y luego hay la veladura a la calce, que es una veladura a base de cal, para tratar, para terminar, para velar los efectos que hagamos de pinturas a la cal y productos a la cal que tenemos en Oikos. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, este tutorial de cómo hacer este producto tan fácil que habéis visto, que es la Duca de Venecia. Si os ha gustado, dar un like. Si queréis estar más al día de las cosas que voy subiendo, pues activar la campana, la campanita que hay ahí al lado. Si queréis comentarme algo, pues comentarme, que siempre intento responderos a todos. Y claro, si no os habéis suscrito, si os ha gustado mucho este vídeo y queréis apoyar un canal pequeño como el mío, pues a suscribirse. Hasta la próxima, Oikos adictos.